cuenta la historia de uno de los más bellos episodios de la mitología griega, que Ícaro estaba encerrado en el laberinto del Minotauro, diseñado por su padre Dédalo, quien había entrado a rescatarlo. Para poder escapar con su hijo por los aires, Dédalo diseñó un par de alas para cada uno, hechas de plumas de aves y cera, lo que les impedía volar muy alto para evitar que el sol las derritiera y cayeran al agua. Ícaro no escuchó a su padre y, llevado por su soberbia, voló tan alto que sus alas se deshicieron. Hoy podríamos aventurarnos a pensar que no solo fue su soberbia la que lo condujo a su tragedia. Tal vez no conocía también la fuerza de los vientos, el poder de la energía solar, la furia de las mareas que yacían bajo la sombra de sus alas o la distancia hasta la tierra firme. Probablemente se hubiera salvado con un mayor conocimiento geográfico de toda la zona, pues es la geografía la que nos enseña a ubicarnos en el mundo y nos permite comprenderlo y explorarlo, enseñándonos cómo funciona y llenándonos de historias fantásticas y maravillosas en ese viaje. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy los saludo desde el Jardín Botánico, que cumple 50 años de existencia. Nuestra misión del día de hoy estará dedicada al proyecto de aprendizaje y enseñanza de la geografía que tiene el Departamento de Ciencias Sociales. Les hablaremos de los diferentes programas académicos, de las investigaciones que realiza y de todos los aspectos que giran en torno a la formación de sus licenciados. Y en nuestra sección Contra Carátula hablaremos con Orlando Pulido, uno de los escritores del libro Formación de Maestros, Profesión y Trabajo Docente. Bienvenidos. La geografía es la ciencia que estudia la distribución y la disposición de los elementos en la superficie terrestre. Comprende tanto el medio físico como la relación de los seres humanos con este mismo, es decir, que los rasgos propiamente geográficos, como el clima, los suelos, las formas del relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con los elementos que estudia la geografía humana, como las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones realizadas por el hombre en el entorno físico, la convierte en una ciencia interdisciplinar que utiliza información propia de otras, como la economía, la historia, la biología, la geología o las matemáticas, entre otras. Cientos de personas han contribuido al desarrollo de la geografía y el futuro de su trabajo se ha ido acumulando durante varios milenios. En el siglo XVIII, el filósofo alemán Immanuel Kant desempeñó un papel decisivo al colocar a la geografía en el marco de las ciencias. Kant describe los fenómenos que se perciben en términos de tiempo y espacio. La clasificación y descripción que tiene en cuenta el tiempo se considera historia, y la clasificación y descripción que tiene en cuenta el espacio se considera geografía. Ya para el siglo XIX, con el desarrollo del imperialismo europeo que permitió el conocimiento de nuevos territorios, surgieron y proliferaron muchas sociedades geográficas. Hoy en día la visión geográfica es mucho más amplia e implica el trabajo coordinado con muchas otras disciplinas, lo que permite analizar fenómenos globales de forma estructural. Los computadores y satélites han sido de gran ayuda para precisar los estudios de los diversos relieves y fenómenos atmosféricos del planeta. Desarrollan diversos proyectos pedagógicos buscando que los licenciados en esta área tengan una visión innovadora, que cuenten con múltiples herramientas didácticas y un criterio social que responda a la problemática del país, reflejada en una fuerte visión por la investigación. El programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional nace en 1955. Fue evolucionando a través de distintos programas hasta llegar al que se ofrece actualmente. El Departamento de Ciencias Sociales ha asumido en cada momento de su historia un compromiso con el diseño y desarrollo de sus programas de formación, siempre en cumplimiento de sus responsabilidades con la docencia, investigación y extensión. Nosotros estamos interesados en que esa docencia se haga de manera investigativa. Entonces, los alumnos de la licenciatura
quieren muchos participar en los proyectos de investigación de tal manera que puedan desarrollar habilidades no solamente intelectuales, sino también actitudes de entusiasmo, de motivación y de inquietud, de curiosidad sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza que inciden directamente en la práctica educativa de los profesores. El proyecto curricular de la licenciatura en Ciencias Sociales tiene como misión desarrollar proyectos de investigación y formación en los docentes de esta área del conocimiento. En aras de conseguir estos objetivos, el departamento cuenta con un programa académico de 5 años, uno de fundamentación de 6 semestres y otro de profundización de 4 semestres que cuentan con diferentes ambientes. En relación con la enseñanza de la geografía, cuenta con un grupo de investigación llamado GeoPaideia, que viene desarrollando investigaciones desde hace más de 10 años. Hicimos el grupo denominado GeoPaideia y ese grupo está conformado por profesores del Departamento de Ciencias Sociales de la Pedagógica y estamos asesorando y ayudándonos de algunos estudiantes que sirven como monitores que a su vez hacen parte del semillero de investigadores. Antes se pensaba que era la enumeración de una serie de accidentes, de lugares, de cifras, pero no se iba a la esencia, que es el concepto de espacio geográfico, en donde el hombre es el principal elemento de la geografía. No es solamente la parte física, sino el hombre en su transformación del espacio, que no es estático, sino es dinámico, cambiante, transformado. Con este concepto se cambia toda la enseñanza de la geografía. Durante su existencia, el grupo GeoPaideia ha conducido 3 investigaciones, todas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la geografía en la educación básica y secundaria. La primera de ellas, titulada La construcción del espacio geográfico, comienza en 1993 y se extiende hasta el año 2000. La segunda, llamada Cómo lograr aprendizajes significativos en la enseñanza de la geografía, comienza en el 2004 y está en curso hoy en día. Y la última, con el nombre de Cómo construir el conocimiento social a partir de la enseñanza de la geografía para lograr un pensamiento crítico, inicia en el presente año. Actualmente, también se encuentra en curso. Las estrategias didácticas utilizadas en este proceso de enseñanza-aprendizaje no son las más adecuadas, no hay una relación afectiva y es importante que los estudiantes vean cómo sí les sirve, cómo está involucrada la geografía en su vida, en su cotidianidad, en las decisiones básicas de su vida. Entonces, eso también nos lo ha dado la investigación. La línea de investigación en didáctica del medio urbano se empieza a consolidar desde el año 2000, desde la parte teórica, empieza a funcionar con el primer grupo desde el año 2002 más o menos, y empezamos a desarrollar una experiencia de tener en cuenta la ciudad como objeto de estudio y la ciudad como un contenedor de saberes que nos permitan a nosotros entender que en esa condición de ser ciudadanos podemos también formarnos desde la ciudadanía y para la ciudadanía, entendiendo el espacio geográfico, ese espacio urbano, con todas las relaciones desde diferentes componentes. En ese avance que se tiene en la investigación se tienen 3 aspectos. Uno que es la contextualización, los espacios físicos, el marco legal, el marco institucional, todo el componente de lo que conocemos como escuela, lo que conocemos como la localidad, dónde está ubicada, localizada y situada la escuela. Otro elemento que se tiene en cuenta para esta experiencia de la investigación es la caracterización de sujetos, y en la caracterización de los sujetos no solamente se caracteriza a los estudiantes, a los docentes que hacen parte de esa escuela, sino sobre todo también cómo se está haciendo su propia vivencia y cómo se está haciendo llevando su propia experiencia personal. El proyecto plantea identificar diferentes variables de la enseñanza de las ciencias sociales y en especial de la geografía en cuanto al establecer
variables de desarrollo cognitivo en alumnos de primero a un décimo grado. Es decir, nosotros vamos a trabajar lo que es la básica y la media en diferentes colegios, entre ellos los vinculados principalmente, las instituciones vinculadas a la práctica pedagógica en el área didáctica o en la línea didáctica del urbano que desarrolla el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad. Los colegios que vamos a trabajar, el Instituto Pedagógico Nacional, el Colegio INEM Francisco de Paula Santander de Ciudad Kennedy, el Gimnasio Vermont, el IED Manuelita Sáenz, y estamos implementando la práctica pedagógica también en el municipio de Cota con el Colegio Departamental Enrique Pardo Parra de este municipio. Estamos terminando un proyecto pedagógico basado en los problemas de aprendizaje en alumnos de educación básica, y con base en los resultados de esta investigación pretendemos darle continuidad manejando o utilizando diferentes estrategias pedagógicas que nos permitan encontrar o determinar un pensamiento crítico en el estudiante de la básica, desde primero hasta noveno grado principalmente. Ya que la idea es poner en práctica el conocimiento generado por estos grupos de investigación, los estudiantes de la licenciatura realizan prácticas en distintas instituciones académicas, tanto en el ciclo de fundamentalización como en el de profundización, aplicando las reflexiones obtenidas en estos estudios. Veamos cómo se realiza el trabajo. Nosotros desarrollamos el trabajo en un marco de 2 años. Los primeros semestres se trabaja lo que es contextualización de espacio y de sujetos. O sea, es más que todo que el profesor llegue, conozca cómo son las dinámicas de la escuela, cómo poder interactuar con los estudiantes, qué considera uno como docente que pueden necesitar ellos en el marco del aprendizaje de las ciencias sociales, y empezar a mirar a futuro en la intervención a un año qué específicamente, qué pregunta de investigación se va a desarrollar. Les empezamos a hacer reflexiones sobre el lugar en el que vive, cómo es su lugar, cómo son los sitios que visita frecuentemente, qué tienen de importancia para él, o sea, cuáles son sus construcciones afectivas en torno al espacio. Y desde ahí empezamos a generar procesos de concientización para que se llegue a unos cambios actitudinales notables frente a los lugares que visita y el espacio en el cual vive. El interés que en este momento se lleva a cabo es precisamente el de desarrollar el pensamiento espacial, generar habilidades para que los alumnos interpreten, comprendan su entorno, su espacio vivido, y de esta manera poderlo utilizar correctamente. A partir de ese concepto de espacio vivido, los niños se les da a ellos toda una serie de conceptos que les permitan más adelante ponerlos en práctica. En secundaria, en los alumnos también se han encontrado esas debilidades. La apatía que esta asignatura ha generado en ellos, porque ha sido hasta ahora una de las asignaturas donde realmente la memoria y el trabajo de contenidos textuales no les han permitido desarrollar esas habilidades, han logrado que los niños apliquen una serie de conceptos desde su propio entorno. La licenciatura en Ciencias Sociales cuenta con un componente de extensión en el que se realizan distintas actividades de proyección social que busca llegar a la comunidad y compartir con ella todo el saber acumulado en estos espacios académicos. Veamos con mayor detalle cómo son las labores bajo este enfoque. La función de extensión ha estado asociada a la asesoría curricular, pedagógica y didáctica de instituciones escolares, escuelas normales y actualmente a requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y de algunas secretarías de educación departamentales, en relación con políticas de formación de educadores, lineamientos curriculares, indicadores de logros o para el desarrollo de programas específicos.
De igual manera, se han desarrollado permanentemente actividades de capacitación, actualización y perfeccionamiento en ciencias sociales para docentes en ejercicio. Los semilleros de investigación me parece que han sido un aporte muy grande en los proyectos de investigación porque en los últimos años se ha dado como un resultado positivo en cuanto a la formación de los monitores y también para dinamizar las prácticas pedagógicas, no solamente de la universidad, sino de los colegios donde ellos posteriormente laboran. Ubicarnos en nuestra ciudad y región, comprender su organización y localización en el país, descubrir los espacios y entender las relaciones que hay entre sus habitantes y el medio que nos rodea. Todo esto es posible si entendemos la relevancia del aprendizaje de la geografía e incentivamos su estudio desde la niñez. Ahora pasemos a nuestra sección Contra Carátula. A Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy en compañía de Orlando Pulido, uno de los compiladores del libro Formación de Maestros, Profesión y Trabajo Docente. Bienvenido, Orlando, y hablemos de dónde surgió la idea de realizar esta publicación. Esta publicación es la memoria de un evento que realizamos en abril del año 2004 sobre formación de maestros, profesión y trabajo docente. Cumpliendo uno de los mandatos que salió de una reunión que se hizo en México a finales del 2003, en donde se creó el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, FLAPE, del cual hace parte la Universidad Pedagógica Nacional. En la reunión de fundación de FLAPE se definieron 5 líneas de trabajo, una para cada país, y la universidad se responsabilizó del tema de formación de maestros, profesión y trabajo docente. Ese foro, ese seminario fue el primer evento internacional del Foro Latinoamericano de Políticas Educativas organizado por la Pedagógica, en la idea de que la universidad es la única entidad que se dedica a la formación de maestros en el marco del Foro Latinoamericano y teniendo en cuenta también que el tema de la formación de maestros y las condiciones para el ejercicio de la profesión pues han sido duramente afectadas por las reformas educativas que se han puesto en marcha durante los últimos 10 años. ¿Cuál es el contenido de este libro? Se organizó una mesa para mirar el tema de políticas públicas en educación, en formación de maestros, en educación inicial y en educación en ejercicio para los maestros colombianos. Otra línea temática que abordó el seminario fue la normatividad existente para la regulación de la formación de maestros y el ejercicio de la profesión docente. Y abrimos una mesa adicional para mirar el tema de la incidencia que en estos temas tiene las organizaciones sociales, los movimientos sociales, porque desde la sociedad civil se vienen haciendo también propuestas y se vienen adelantando acciones que inciden en estas áreas. Y concluimos con una mesa en donde se examinó el asunto de los indicadores para evaluación y seguimiento de política educativa en las áreas de formación de maestros, profesión y trabajo docente. Por último, ¿cuál es la importancia de hacer esta publicación para la educación en Colombia? En primer lugar, porque en torno al evento y en torno a la publicación, pues se ha suscitado una movilización social por la educación en el país. Esto se hizo en el marco del proyecto que yo coordino en la universidad, que es la Plataforma de Análisis y Producción de Políticas Educativas. Esta es una plataforma nacional que estamos adelantando en todo el país con la organización de nodos regionales. Y estamos articulados también a nivel latinoamericano con el Foro Latinoamericano, con FLAPE y con el Foro Social Mundial en una escala global. Entonces, el primer elemento, digamos, que dice de la importancia del texto es que nos permite animar las discusiones que estamos haciendo a nivel nacional, a nivel latinoamericano y en el marco del Foro Social Mundial. En el entendido de que hoy el tema de las políticas públicas tiene un componente muy importante de participación social, en el país se está dando un proceso muy amplio de movilización social por la educación, en defensa del derecho a la educación y de la educación pública. Y entonces, digamos que la publicación tiene en ese sentido un,
una importancia política innegable. Pero por el otro lado, porque además pues estimula toda la discusión académica en torno al tema de la formación de maestros en una universidad que, como lo decía, tiene como misión fundamental esa, la de preparar los maestros colombianos, ¿no? Muchísimas gracias a Orlando Pulido por hablarnos acerca de este libro que no solo nos permite conocer, sino también incidir más en las políticas de educación de Colombia y América Latina. La próxima semana más contra Carátula. A través del trabajo del grupo Geopaideia dentro de la licenciatura de Ciencias Sociales, descubrimos que la construcción de conocimiento no solo se da en un aula de clases entre profesor y alumno, sino que implica un compromiso decidido por la investigación, una búsqueda constante de nuevos espacios de formación y un trabajo mancomunado con la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. Help, 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 help